Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro. Hola, Romina. Hola, Ramiro. Hola a todos y todas los que tienen las cámaras prendidas, por supuesto, primero, que ya saben. Buenas. ¿Cómo ¿Cómo estás? va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Como siempre les digo, para empezar la clase, agradezco de antemano a quienes se toman el esfuerzo, el tiempo y el momento de prender la cámara. Es un ratito nada más. Saben que mis clases no son muy largas. Trato de que sean lo más dinámicas posible, lo más interactivas, y que a ustedes les sirva y no sea realmente un esfuerzo o una tortura asistir a la reunión. Y por supuesto, privilegiando el contacto en la mayor medida que podamos, ¿sí? Para mí suma mucho que ustedes prendan la cámara, intervengan, pregunten, opinen, ¿sí? No es menor, no es menor. No se crean que para los docentes es lo mismo estar hablando ante una serie de fotos de perfil que ante las cámaras. La verdad que cambia mucho la experiencia y, como siempre les digo, también es un ejercicio para ustedes. Porque la abogacía se trata de eso también, ¿sí? De desmutearse, de poder hablar, de poder hacer escuchar la voz de ustedes y de a quienes ustedes van a representar el día de mañana como abogados y abogadas. Entonces, ya dice mucho de la predisposición que tienen ante la carrera al momento de asistir a una clase y poder prender una cámara, ¿sí? Ya lo sabemos que no todos tenemos las herramientas técnicas o familiares para poder hacerlo, pero no está de más repetirlo y lo voy a seguir repitiendo en todas las clases. Vamos a seguir con la unidad 13, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos de la unidad 13. Vamos a dejar para la clase que viene la parte de los privilegios de las cámaras, particularmente esto que yo les comentaba a la clase anterior de los privilegios, perdón, los juicios de las elecciones, ¿sí? Porque la clase que viene vamos a tener como invitada a la ayudante alumno Jimena Carrique, que va a colaborar con nosotros dando algunas cuestiones de los fallos que les comenté la clase anterior, el fallo Patti y el fallo Bussi, ¿sí? De la Corte Suprema. Son fallos que ya tienen varios años. Les recomiendo que los vayan buscando y los vayan leyendo, porque los vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Esos fallos básicamente lo que tratan es cuál es la prerrogativa de la Cámara al momento de recibir a un legislador, ¿sí? Un legislador que fue debidamente electo por el pueblo en elecciones democráticas, pero que en estos casos de Patti y de Bussi presentaban ciertas, lo que la Cámara denominó incompatibilidades morales, ¿sí? Para quienes no saben, esas dos personas son personajes bastante siniestros de la historia argentina, vinculados con delitos cometidos durante la última dictadura militar. Entonces se cuestionaba si esas personas podían acceder a un cargo como legisladores, aun a pesar de haber sido debidamente electos, y si las cámaras les podían negar o no el ingreso en el uso de las prerrogativas que contiene la Constitución. Les dejo esa intro para que estén orientados en temáticas, pero eso lo vamos a charlar mejor la clase que viene. Vamos a ir punteando algunos puntos precisamente del programa de la unidad 13, y vamos a dejar esto para la clase que viene. Habíamos visto la clase anterior, si mal no recuerdo, los tipos de comisiones, perdón, los tipos de sesiones del Congreso, ¿sí? Habíamos hablado de las sesiones de prórroga, las sesiones ordinarias, las extraordinarias, las preparatorias, habíamos hablado un poco del trabajo parlamentario, habíamos explicado qué era el quórum. Habíamos explicado la diferencia entre quórums y mayorías, todo eso es muy importante, y vamos a seguir con todo esto que es el derecho parlamentario, ¿sí? O que algunos le dicen el derecho parlamentario, otros dicen que en realidad es el derecho congresual o derecho del Congreso, porque como saben, nosotros tenemos un sistema presidencialista, no un sistema parlamentario, entonces la utilización de la palabra parlamentaria es discutida por algunos autores en un sistema como el nuestro. De todas formas, ese es el término que utiliza la mayoría de la doctrina. Pueden encontrar derecho parlamentario, de hecho es la palabra que usamos acá en la cátedra, así que la pueden usar con tranquilidad, pero siempre les hago esta aclaración. Hay un punto del programa que habla de
las comisiones en el Congreso, ¿sí? ¿Qué son las comisiones dentro del trabajo del día a día del Congreso de la Nación? Perdón, ¿se escucha bien? Porque veo que Florencia dice que se le corta. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, si me empiezan a escuchar cortados varios, me avisan, ¿sí? Y por ahí lo que podemos hacer, si el problema de señal es mío, puedo, por ejemplo, sacar la cámara y que me sigan escuchando. Pero siempre cuando se corte avisen, así lo chequeamos, ¿bien? La Constitución históricamente no preveía, ¿sí?, la creación o organización de comisiones internas dentro del Congreso, pero empezaron a aparecer en otra de las normas importantes que nosotros tenemos que estudiar acá. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé la clase anterior que todo esto de derecho parlamentario surge un poco de la Constitución o surge en general de la Constitución, pero principalmente en lo que es los detalles, las cuestiones más específicas, surgen de los reglamentos de cada una de las cámaras, ¿sí? Entonces, recuerden, esta unidad 3 ustedes la tienen que estudiar con los artículos de la Constitución que yo les voy comentando, pero también con el reglamento de la Cámara de Diputados y con el reglamento de la Cámara de Senadores al lado. Son reglamentos bastante extensos en sus artículos, así que yo les voy diciendo cuáles son los importantes. Por ejemplo, en esto de las comisiones, el artículo 61 del reglamento de diputados es uno que ustedes tienen que conocer, por lo menos para ver de qué se trata. Ahora lo vamos a mencionar, ¿sí? Pero todo esto de derecho parlamentario siempre es la Constitución y los reglamentos al lado. Los reglamentos, por supuesto, lo pueden encontrar en la página web de tanto de diputados como de senadores. ¿Para qué sirven las comisiones? Bueno, hacen más que nada cuestiones prácticas, ¿sí? Y a que los miembros del Congreso se puedan ir especializando en ciertos temas, ¿sí? En lo que hace a la investigación, al estudio, al debate, a través de distintas comisiones permanentes que están agrupadas en diversos temas, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Por lo general, el Congreso, la Cámara, les envía un proyecto de ley para que las comisiones hagan un informe, ¿sí? Generalmente, las cámaras suelen respetar ese informe de las comisiones, no se suelen apartar, puede pasar, pero no suele suceder. ¿Cómo se conforman? Por lo general, las comisiones se conforman de manera proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional en relación a qué? A las mayorías de los partidos políticos que están representados en cada una de las cámaras, ¿sí? ¿Qué tipo de comisiones vamos a encontrar? Bueno, hay distintos tipos de comisiones. Hay comisiones que son permanentes, ¿sí? Que son el ejemplo que yo les daba recién y que ustedes van a encontrar en el caso de diputados en el artículo 61. Fíjense, les menciono algunos para que vayan entrando en tema. El artículo 61 del reglamento de diputados dice así: las comisiones permanentes de asesoramiento de la Cámara serán las siguientes. Les leo algunas porque son un montón. Asuntos constitucionales, legislación general, relaciones exteriores y culto, educación, cultura, justicia, familias y niñez, acción social, obras públicas, están todas enumeradas en el reglamento. Fíjense que el número de integrantes de las comisiones va a variar con un mínimo de 15 y un máximo de 31 diputados, en general, ¿sí? Más allá que unas otras comisiones que pueden tener unas reglas específicas, esto no lo tienen que saber de memoria, no tienen que saber de memoria cuántos miembros tiene cada comisión, ni cuáles son las comisiones, por lo menos conocer 3 o 4 para saber cuáles son los temas que existen en estas comisiones permanentes, ¿sí? También hay comisiones especiales que se crean, las cámaras las pueden crear para el estudio de un asunto determinado, ¿sí? Imagínense, se estudia el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, se podrá crear una comisión especial para estudiar asuntos que tienen que ver con la bioética, etcétera, en ese caso. También hay comisiones de investigación, ¿sí? Que lo que hacen es, pueden tener un control, un rol de control sobre el poder ejecutivo, ¿sí? En este juego de frenos y contrapesos que hacen siempre el sistema republicano, o también para obtener datos e información de nueva legislación que se vaya a producir en la Cámara. Y también puede haber comisiones bicamerales, es decir, comisiones integradas por miembros tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. La comisión bicameral más conocida, más importante, fue incorporada con la reforma del 94, y me estoy refiriendo a la comisión bicameral permanente, ¿sí? Prevista
entre otros artículos, en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. ¿Sí? Esto lo van a estudiar también cuando el profe les dé poder ejecutivo y vean los decretos de necesidad de urgencia. ¿Por qué les digo esto? Porque el rol principal y fundamental de la Comisión Bicameral Permanente aparece en el 99, inciso 3, que dice que cuando el presidente, en estas situaciones de necesidad de urgencia, dicta un decreto de necesidad de urgencia, el jefe de gabinete, dentro de los 10 días, tiene que someter ese decreto a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Entonces, esta Comisión Bicameral Permanente lo que hace es controlar, desde el Poder Legislativo, ciertas pautas de legalidad y de razonabilidad de los decretos de necesidad de urgencia dictados, como ustedes saben, en situaciones excepcionales por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Como dato de color, les cuento que si bien la Comisión Bicameral Permanente se incorpora a la Constitución en la reforma del 94, en la mayoría de los manuales o libros que ustedes lean no van a encontrar nada sobre el funcionamiento concreto de esta comisión, porque recién se reglamentó, es decir, que se creó legislativamente con 12 años de demora, recién en el año 2006, ¿sí? Me acuerdo que fue el año que yo di mi primera clase como ayudante alumno, 2006, y se daba como una novedad la creación de la Comisión Bicameral Permanente, y me acuerdo de ir a dar una de mis primeras clases sobre este tema. ¿Qué pasó? Cuando nace la Comisión Bicameral Permanente, acá ya me estoy yendo un poco de tema, se terminó aprobando todos los DNU, o casi todos, no recuerdo, dictados del 94 hasta el 2007, por eso muchos critican el rol de esta Comisión Bicameral como diciendo, bueno, al final, más que un control, parece ser que es una escribanía del Poder Ejecutivo, es la crítica que dicen algunos, ¿no? Como que en realidad no hubo un control tan fuerte, sino que una aprobación masiva de estos decretos de necesidad y urgencia. Todo esto que les estoy contando en realidad es un poco ajeno a la unidad 13 y tiene que ver más con la bolilla de Poder Ejecutivo. La reforma del 94 no reglamenta concretamente la forma de trabajo de las comisiones, ¿sí? Ahí otra vez tenemos que ir, en muchos casos, a los reglamentos de las cámaras. Ahora no vamos a entrar en concreto en eso, pero sí les quiero comentar un artículo de la Constitución que es importante respecto al trabajo de las comisiones, que es el artículo 79, ¿sí? Acá sí aparece una mención específica a las comisiones. Fíjense lo que dice. Estamos en el artículo 79, que tiene que ver con el procedimiento de formación y sanción de las leyes. ¿Sí? En los dos artículos anteriores se explica cómo los proyectos pueden iniciar en una u otra de las cámaras, y una vez que es aprobado en la cámara de origen, el proyecto pasa para su discusión en la otra cámara. Eso lo vamos a ver también en otro momento, lo que es el proceso de formación específicamente, porque tiene algunas complejidades. Pero sí, en lo que me interesa ahora, en cómo aparecen las comisiones en este procedimiento, fíjense lo que dice el 79 de la Constitución. Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, si en general se refiere la Cámara como cuerpo, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto. ¿Sí? Para poder hacer esa delegación, la Cámara tiene que tener el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros. Fíjense, acá estamos hablando de una mayoría, no sobre los miembros presentes, sino sobre los miembros totales, ¿sí? Y luego, con igual número de votos, podría dejar sin efecto la delegación para que sacarle esa delegación a la comisión y que vuelva a la Cámara. El artículo 79 al final explica que para que la comisión pueda aprobar el proyecto, también requiere el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de esa comisión, ¿sí? Y una vez aprobado el proyecto en comisión, se sigue el trámite ordinario en el término de los artículos 77 y 78. Acá no es importante que entremos al procedimiento de formación y sanción, qué es lo que pasa entre cada una de las cámaras, sino cómo cada cámara, específicamente diputados por un lado, senadores por el otro, cuando tiene un proyecto para debate, además de aprobarla en general, puede hacer esto que se llama aprobarlo en particular. La aprobación en particular se realiza justamente a través de las comisiones, que van a ser las que, por temática, sean especialistas en ese tema que se está discutiendo específicamente en ese proyecto de ley.
¿sí? Esto es en general lo que tienen que saber de las comisiones, ¿sí? La mención constitucional del artículo 79, ¿sí? La existencia de una comisión bicameral permanente prevista expresamente en la Constitución, en el artículo 99, inciso 3, y la reglamentación por parte de cada una de las cámaras en su reglamento, ¿sí? En el caso de la Cámara de Senadores, es en el artículo, de la Cámara de Diputados, es en el artículo 61, en senadores, no me acuerdo, espero que me fijen, ya les digo. El reglamento de la Cámara de Senadores, el artículo es el 60, ¿sí? Van a ver que la cantidad de comisiones que tiene la Cámara de Senadores es menor, ¿sí? Tiene 27 comisiones, les menciono algunos, asuntos constitucionales, esa es la más conocida, y después tiene comisiones que son parecidas, relaciones exteriores y culto, justicia y asuntos penales, fíjense, minería, salud, son temáticas parecidas a los que tiene las comisiones de la Cámara de Diputados. Entonces, artículo 61 de reglamento de diputados, artículo 60 de reglamento de senadores, tienen la especificación y la enumeración de las comisiones permanentes, que por supuesto se podrán ir modificando, se podrán ir creando nuevas a partir de la modificación del reglamento. ¿Por qué? Porque en la Constitución no está establecida específicamente cuáles van a ser las comisiones que van a existir y van a funcionar. El programa habla de un pedido de informes también de los ministros del Poder Ejecutivo, ¿sí? Acá tenemos que ir al artículo 71 de la Constitución, que dice que cada una de las cámaras del Congreso puede requerir la asistencia de los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes, ¿sí? Esta es una de las prerrogativas de las cámaras, de alguna forma también, es decir, uno de los derechos que tienen las cámaras para el funcionamiento republicano y democrático del Congreso. Se entiende que esta prerrogativa las cámaras la pueden ejercitar tanto en general como así también a través de las comisiones internas, de acuerdo a lo que establece cada uno de los reglamentos. Y de alguna forma es una contrapartida de una facultad que tienen los ministros, ¿sí? Que es la de asistir a las sesiones de las cámaras y de participar de los debates. Fíjense, si ustedes van al artículo 106 de la Constitución, van a ver que los ministros pueden concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en los debates, pero no votar. Entonces, acá hay una especie de control recíproco o interacción entre los ministros, representando al Poder Ejecutivo de alguna manera, y las cámaras. Por un lado, las cámaras les pueden pedir explicaciones, y por el otro lado, los ministros pueden asistir específicamente a las sesiones, por supuesto, no tienen la posibilidad de votar, pero sí de debatir. ¿Bien? Ahora, esta prerrogativa de las cámaras, de pedir explicaciones a los ministros, es independiente de la obligación, ¿se acuerdan que tienen los ministros?, de presentar un informe detallado al Congreso sobre el Estado de la Nación. Esto lo mencionamos en la clase anterior, cuando hicimos referencia a las sesiones preparatorias, ¿sí? Y aparece en el artículo 104. Fíjense, el artículo 104 dice que luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentar una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. Entonces, son dos cosas distintas. Por un lado está esta obligación de los ministros de presentar un detalle al principio de las sesiones, ¿sí? Artículo 104, y por otro lado, esta facultad o prerrogativa de las cámaras de pedir expresamente explicaciones y hacerlos concurrir, ya no creo, o sea, en este estado de la pandemia, ya no personalmente, pero sí por lo menos por escrito o a través de los medios telemáticos, Zoom, etcétera, este pedido de explicaciones e informes que cada cámara o cada comisión considere pertinente. Esta facultad del artículo 71 puede ser que ustedes la encuentren en algún manual o en algún libro como interpelación, ¿sí?
Algunos autores, Badeni, por ejemplo, dice que es un error darle este nombre de interpelación al pedido de explicaciones, porque la interpelación es un mecanismo propio del sistema parlamentario. Fíjense que Gregorio Badeni, uno de los autores por ahí más conocidos, es muy celoso en esto de distinguir las diferencias entre el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. Entonces, si bien ustedes pueden encontrar en muchos libros, en muchos manuales, este pedido de explicaciones como interpelación, Badeni dice no, son dos cosas distintas porque acá no tenemos interpelación, porque la interpelación es propio del sistema parlamentario, ¿sí? Recuerden que en un sistema parlamentario la composición del Ejecutivo está condicionada a que se mantenga la confianza por parte del Parlamento, justamente. Entonces muchas veces la pérdida de esa confianza se produce cuando el Parlamento rechaza una moción o si se emite un voto de censura. En el sistema presidencialista, que es el que tenemos nosotros, no parlamentario, el presidente y los ministros no tienen responsabilidad política ante el Congreso. Es decir, más allá que tienen esta obligación de dar un detalle en los términos del 104 y concurrir a brindar explicaciones en los términos del 71, no están obligados a renunciar, como si en el sistema parlamentario, si el Congreso expresa su disconformidad con la actuación de los ministros, ¿sí? La permanencia en los cargos no está condicionada de los ministros a la confianza del Congreso. Hay una excepción, que es la que ustedes se pueden estar imaginando, que es la del jefe de gabinete, ¿sí? El jefe de gabinete sí, en los términos del artículo 101, puede ser removido mediante el procedimiento de la moción de censura, ¿sí? Fíjense, el artículo 101 dice lo siguiente. Entonces, tenemos que ir por partes. Primero, artículo 104, obligación de los ministros de dar el detalle. Luego, artículo 71, facultad de las cámaras de hacerlos venir a dar explicaciones. Acá la explicación, la aclaración que les hice yo. Esto no significa una potestad de la Cámara de echar a los ministros, pero con una excepción. El artículo 101 prevé que el jefe de gabinete tiene que ir al Congreso una vez por mes, ¿sí? Por lo menos. Alternativamente a cada una de las cámaras. Primero va a senadores, luego a diputados o viceversa. Tiene que en esas asistencias informar la marcha del gobierno, más allá de estos pedidos de explicaciones del artículo 71, ¿sí? Y puede ser interpelado, ahora sí, el jefe de gabinete es el único que puede ser interpelado, para el tratamiento de una moción de censura. ¿Qué es esto? Que los miembros de cualquiera de las cámaras, con la mayoría absoluta, del total, ¿sí? No de los presentes, del total, puede iniciar este procedimiento que podría determinar la remoción del jefe de gabinete por el voto de la mayoría absoluta. Esto también, lo que es los detalles de la moción de censura, lo dejamos para la parte de Poder Ejecutivo y lo dejamos para el jefe de gabinete. Lo que yo les quiero explicar acá es cuál... nosotros estamos estudiando legislativo ahora, ¿sí? Fíjense la diferencia de las facultades que tienen las cámaras respecto a cualquiera de los ministros en general, solo la facultad de llamarlos a pedir explicaciones en los términos del 71, y la diferencia con uno de los ministros en particular, con el jefe de gabinete de ministros, a quien además de pedirles explicación, puede sí iniciar un procedimiento de moción de censura y de eventual remoción en los términos del artículo 101, con un mecanismo que sí nos hace acordar un poco más al derecho parlamentario, ¿sí? Acá hay muchas críticas a esta interpelación al jefe de gabinete, porque muchos dicen que bien, si bien se incluyó para tratar de atenuar el hiperpresidencialismo, se terminó usando como un paso previo al voto de censura, ¿sí? Lo que dice Jiménez en particular es que se tendría que haber obligado al Congreso, que el artículo 101 dijera que si se remueve el jefe de gabinete, se proponga al sucesor, ¿sí? Porque lo que se está haciendo mediante este mecanismo, esta es la crítica de Jiménez y en muchos autores, es que en realidad se fortaleció el Congreso, pero solo frente al jefe de gabinete y no frente al Ejecutivo. Lo explico de vuelta. Esta moción de censura del artículo 101 se incorporó para tratar de bajar la fuerza del Poder Ejecutivo. Recuerden ustedes que uno de los objetivos de la reforma del 94 era tratar de atenuar la fuerza del presidente y repartir entre cada uno de los tres poderes. Por eso se incorporaron un montón de mecanismos que estudiamos en la primera parte de la materia. Ahora bien,
uno de los mecanismos que se incorporaron para bajar la fuerza del presidente o del poder del presidente fue este del 101. Sin embargo, tal como quedó armado, en realidad lo único que se logró es darle poder al Congreso frente a una figura nueva, además que era el jefe de gabinetes, sin restarle ningún poder al presidente, porque en caso de que prosperara esta interpelación y luego moción de censura, el presidente no se vería afectado, simplemente tendría que designar un nuevo jefe de gabinete y no se aprecia cuál es la pérdida de poder real, más allá de cierta pérdida de poder simbólico que puede llegar a existir. Por eso Jiménez dice, bueno, si se quería darle más fuerza al Congreso, en realidad lo que se debió hacer fue darle la posibilidad de proponer un candidato en caso de moción de censura. Sobre moción de censura e interpelación, ahora no se rosquen demasiado, lo van a estudiar mejor cuando vean Poder Ejecutivo. Yo ahora lo que les quiero mostrar es qué es lo que puede hacer cada una de las cámaras. El programa tiene un punto que dice... Perdón, sí. Para eso tiene que haber alguna causal, digamos. Bueno, fíjate que si vamos al texto de la Constitución, no lo dice, no es el caso, por ejemplo, de un juicio político. ¿Sí? Claro, le iba a preguntar, porque digo, por ahí yo no lo escuché o no lo encuentro en la Constitución, por eso preguntaba. No, el único lugar donde la Constitución prevé causales específicas para una destitución son los casos de juicio político, ¿sí?, para los funcionarios expresamente nombrados, entre los cuales sí se encuentra también el jefe de gabinete, y el jurado de enjuiciamiento, ¿sí?, para los magistrados de los tribunales inferiores, que ahí sí vas a encontrar las causales, que son mala conducta, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o crímenes comunes. Esas son las causales clásicas que pueden dar lugar a un pedido de juicio político, ¿sí?, donde la Cámara de Diputados acusa a uno y la Cámara de Senadores juzga a ver si corresponde o no la salida por esa causal. ¿Qué pasa? Las causales también en ese caso son relativas, porque generalmente dentro de mala conducta o mal desempeño de sus funciones podemos encuadrar una suma casi infinita de hechos reales, ¿sí? No es el caso de la interpelación y de la moción de censura, que si vamos al texto expreso de la Constitución, al artículo 101, fíjate que no habla de ninguna causal, no habla de ningún mal desempeño, ni de mala conducta, ni de nada, ¿sí? Podría ser simplemente falta de simpatía política, podría ser la Constitución. Le da el pie a la oposición de que bombardear con acusaciones al jefe de gabinete. Y bueno, pero hasta ahí nomás, porque fíjate que necesitas una mayoría muy fuerte, digamos, para poder interpelarlo y después removerlo por moción de censura, necesitas la mayoría absoluta del total, es una mayoría que generalmente la oposición no llega a juntar, ¿sí? Entonces está ahí medio trabada la posibilidad de poder hacerlo. De hecho, si me preguntás a mí, es más habitual encontrar pedidos de juicio político como forma de, como decís vos, bombardear, que de interpelaciones y mociones de censura, ¿sí? Por lo menos la historia así lo demuestra, ¿no? Yo no sé cuántos casos de interpelaciones y mociones de censura hubo, pero sí hubo muchos de pedidos de juicio político, sobre todo, no tanto a jefes de gabinete, sino a ministros de la Corte Suprema, ¿sí? Pero está muy bien la pregunta. Si vamos a responder con la Constitución textual, no hay causal, ¿sí? Por lo menos no es un requisito necesario para iniciar este procedimiento. Alcanza simplemente con los votos, ¿sí? El programa tiene un punto que dice prácticas parlamentarias habituales, ¿sí? Acá encontramos la posibilidad de que los legisladores formen bloques. ¿Qué son los bloques? El cuerpo del Congreso, son básicamente la posibilidad de nuclear o juntar distintos legisladores por afinidades políticas, ¿sí? Yo hoy estuve entrando a la página del Congreso a ver qué bloques estaban. Si ustedes entran a la página de diputados, van a encontrar una sección que dice listado de diputados por bloque, ¿sí? Y ustedes pueden encontrar ahí como más de 10 bloques, algunos con muy pocos diputados, otros con un montón. Fíjense, les leo los bloques que hay en la Cámara de Diputados. Acción Federal, Coalición Cívica, Consenso Federal, Córdoba Federal. Si uno hace clic en el bloque, le aparecen los diputados que lo integran. Por ejemplo, Consenso Federal son nada más 3 legisladores, ¿sí? Y después, los bloques más importantes, por ejemplo, Frente de Todos o
El PRO tienen un montón de diputados, ¿sí? O los diputados, por ejemplo, un poco más conocidos. Pero hay más de 10 o 15 bloques en este momento, que es básicamente la posibilidad de que los bloques, los diputados o senadores se agrupen por afinidades políticas, generalmente pertenecientes al partido político, pero puede también haber alguna afinidad vinculada con la proveniencia geográfica, ¿sí? Y pueden básicamente ejercer una representación ante las autoridades de la Cámara y ante los presidentes de los restantes bloques. El reglamento de la Cámara de Diputados dice que 3 o más diputados alcanza para formar un bloque, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di recién, en el caso del bloque de consenso federal, son nada más 3 diputados. Bueno, ese es el número mínimo de diputados que, según el reglamento de la Cámara, alcanza para poder formar como bloque. Esto lo van a encontrar, si mal no recuerdo, en el artículo 55, pero no estoy seguro, ya les confirmo. Sí, artículo 55 del reglamento de la Cámara de Diputados dice que los grupos de 3 o más diputados podrán organizarse en bloques de acuerdo a sus afinidades políticas, ¿sí? Cada bloque tiene asignada una partida presupuestaria especial, tienen también un personal de empleados. Ustedes saben que el Congreso, obviamente, además de los legisladores, tienen un montón de empleados cuyo nombramiento y remoción se concreta a propuesta del propio bloque, ¿sí? Esto lo van a encontrar en uno de los artículos siguientes, particularmente en el artículo 57 del reglamento, ¿sí? Por supuesto que todo esto de los bloques se acentúa con algo que pasó en la reforma del 94, que es la consagración institucional constitucional de los partidos políticos, ¿sí? En el 94 se incorpora un artículo muy importante en ese sentido, que es el artículo 38 de la Constitución, que se refiere expresamente, como antes no sucedía, a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. Entonces, esta consagración constitucional expresa de los partidos políticos a partir de la reforma 94 con el artículo 38 viene en sintonía con estas posibilidades de los diputados y senadores de formar bloques. En definitiva, esto sirve para concentrar las posturas en los debates, es decir, bueno, este bloque piensa de esta manera respecto a este tema, lo cual suele suceder, ¿sí? ¿En qué casos dentro de los bloques se pueden encontrar opiniones diversas? Bueno, siempre doy el mismo ejemplo que nos sirve para casi todas las cuestiones que explicamos. En la votación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, solía suceder, y lo hemos visto, que dentro del mismo bloque había distintos diputados y diputadas, o senadores y senadores, que pensaban diferente de acuerdo a sus convicciones íntimas respecto a ese tema específico. Entonces, en general, los bloques tienen posturas uniformadas o abroqueladas, valga la redundancia, pero suele suceder, o puede suceder, que en algunos temas no sea así. En esto de las prácticas parlamentarias habituales, aparece una discusión que van a encontrar distintas respuestas de acuerdo al autor que ustedes estén siguiendo, y que es la pregunta sobre a quién le pertenecen las bancas en el Congreso. Si le pertenecen al legislador o legisladora que fue electo por el pueblo y que lo está representando, o si pertenece al partido político que, como institución fundamental en los términos del artículo 38, pudo generar que esa persona se pueda postular y luego acceder al cargo, ¿sí? Entonces, esto ha dado mucha discusión que tiene algunos fines prácticos, no es una discusión solo teórica, porque llevó al caso, de hecho que se dio muchas veces, de qué pasaría si un legislador o legisladora que fue electo mediante su participación en un partido político, con posterioridad se desafilia de ese partido político o se cambia de partido político, ¿qué es lo que tendría que suceder? Si tendría que renunciar a su banca porque la banca le pertenece al partido, o si podría conservarla en los términos de su propia legitimación habiendo sido electo personalmente en elecciones democráticas. Ahí veo que se conectó Jimena. Hola Jimena, ¿cómo estás? Nuestra ayudante, alumno que vamos a tener la clase la semana que viene respecto a los fallos Bussi y Patti. Les decía, esto de las bancas del Congreso, bueno, fíjense, hay varias posturas.
Vidar Campos, por ejemplo, lo que hace es diferenciar en el caso de diputados o senadores, ¿sí? Vidar Campos dice, en el caso de diputados hay una discrepancia entre lo que dice la Constitución, que los diputados representan al pueblo, y lo que pasa en la realidad, que en realidad representan al partido político. Por eso dice Vidar Campos que si un diputado se desvincula de ese partido, debería renunciar a su banca. Y él dice que en el caso de senadores, también hay una doble representación, porque el senador representa a la provincia y al partido político. Entonces, la solución para Vidar Campos sería que en los dos casos, si el senador o el diputado renuncia a su partido político, debe renunciar a su banca. Esto Vidar Campos lo dice, si uno se pone a buscar el texto de la Constitución, fíjense qué interesante el análisis de las palabras, porque vamos al artículo 54. El artículo 54 dice así: el Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires, elegido en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos. Entonces, Vidar Campos hace una interpretación bastante literal de este término, correspondiendo, diciendo, la banca corresponde al partido, no corresponde al legislador, ¿sí? Por lo tanto, si el legislador renuncia de partido o cambia de partido, debiera renunciar a esa banca, ¿sí? Otros autores están en desacuerdo con esto, ¿sí? Yendo a Badeni, que yo en estos temas lo sigo bastante. Badeni dice que la titularidad de la banca pertenece solamente al legislador, ¿sí? Más allá del grupo social o político que en definitiva eso es un partido, generó su candidatura y elección, ¿sí? Entonces, dice, según el artículo 45, los diputados representan a todos los habitantes del país, aunque justamente por su elección, cada provincia, la ciudad, son distritos electorales. Es decir, la elección se realiza sobre la base de los distritos de la Constitución, pero la representación del diputado no representa únicamente a ese distrito donde fue asignado, sino a toda la población. Con los senadores lo mismo, ¿sí? Representan a los estados provinciales o a la Ciudad de Buenos Aires, según donde fueron electos, pero no necesariamente únicamente a esa población. Entonces, lo que dice Badeni es, por el artículo 54, esto de que corresponden a las bancas a los partidos, no significa que los partidos sean los titulares de las bancas, ¿sí? En la opinión de Badeni, Vanossi también opina lo mismo, los partidos políticos no tienen la autoridad para arrogarse la titularidad de las bancas de los candidatos, ¿sí? Porque eso es un derecho, en realidad, del pueblo, de ser representado. El único y exclusivo titular de la elección de las personas que representan esas bancas es el pueblo, y lo hace a través del sufragio. El partido únicamente nomina, ¿sí? Y el pueblo elige a través de la función pública no estatal del voto. Es decir, que el titular de ese derecho de elegir quién va a estar en la banca es el pueblo y no el partido. Por lo tanto, en caso de que hubiera una renuncia o cambio de partido, el legislador debiera poder conservar su banca. En todo caso, lo que dicen algunos es que podría llegar a haber una sanción por fuera del Congreso dentro de lo que es la carta orgánica de cada uno de los partidos, ¿sí? Pero bueno, ahí ya se abre otra discusión distinta. Yo estuve investigando un poco sobre este tema. Fíjense, la Constitución de Catamarca, anterior a la reforma, decía en uno de sus artículos que la banca pertenece en principio al partido que postuló al legislador, ¿sí? Lo mismo la Constitución de la provincia de Santiago del Estero. Ahí sí, en algunas constituciones provinciales había una pertenencia específicamente prevista por Constitución de la banca al partido. Yo creo que acá esta utilización de palabra del artículo 54 de correspondiendo, el constituyente quiso referirse a cómo se van a distribuir y no a una cuestión de propiedad moral o ideológica sobre la banca específicamente. Pero bueno, es una discusión que se da y que tiene consecuencias prácticas respecto a lo que pasa realmente con los legisladores y legisladoras. Para ir terminando, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a charlar la clase que viene, que es muy importante, ¿sí? Estas tres clases de unidad 13, la que viene va a ser la más importante, porque
vamos a hablar de los privilegios e inmunidades de los legisladores y legisladoras. Lo que yo les quiero ir adelantando, la clase que viene lo vamos a ver con los fallos Patti y Bussi, es esta idea de que los privilegios e inmunidades sirven para garantizar la independencia y el funcionamiento del Congreso, ¿sí? Del Congreso como cuerpo legislativo, como poder del Estado. Por eso es muy importante entender que los privilegios son propias del cuerpo, del Congreso, de las cámaras, ¿sí? No son personales de los legisladores. Más allá que algunas de ellas se ejerzan de manera personal, no apuntan a garantizar la inmunidad de las personas, sino del cuerpo, ¿sí? Del Congreso. Justamente, como tienen una función tan importante de preservar la independencia de uno de los poderes del Estado, se dice que no pueden ser renunciadas por los legisladores. Hay uno de los fallos de la Corte más antiguos en este sentido, que es el fallo Alem, ¿sí? Que imagínense, es un fallo de la Corte del año 1893. Alem había sido arrestado, creo que había un estado de sitio, y el que era senador había sido arrestado, y el caso llega a la Corte dice lo siguiente, fíjense, y esto va en sintonía con lo que les dije recién, y con esto terminamos. La Corte dijo en el caso Alem, de ya hace dos siglos, aunque la inmunidad de arresto de los miembros del Congreso es personal, ella tiene por objeto habilitarles para desempeñar sus deberes como tales, y son esenciales a este fin. Y es por esta razón que cuando un miembro del Congreso está ilegalmente arrestado o detenido, es deber de la Asamblea adoptar medidas inmediatas y efectivas para obtener su libertad. La Constitución no ha buscado garantizar a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considerado, se ha considerado esencial a esa inmunidad, es precisamente para asegurar la independencia de los poderes públicos entre sí, ¿sí? Entonces, estos derechos, estas garantías, estas prerrogativas, también llamados privilegios, no ceden aún ni siquiera en casos de estado de sitio, ¿sí? Porque los derechos que decrecen, que se limitan, que bajan, son los derechos nuestros de la población en general, de los habitantes, pero no el poder de las instituciones estatales. Entonces, como una primera enunciación para que quede abierto el tema para la clase que viene, vamos a clasificar estas garantías del poder legislativo en individuales y en colectivas. Repetimos, aclaramos, en general se entiende que todas son propias del cuerpo y no personales. Sin embargo, algunas se ejercen de manera individual. Las que se ejercen de manera individual son la inmunidad de opinión, ya vamos a ver cómo y en qué casos, ¿sí? La exención de arresto y de proceso penal. Es decir, los legisladores y legisladoras tienen inmunidad de opinión, ya vamos a ver por qué opiniones, emitidas dónde y con qué consecuencias, y tampoco pueden ser arrestados ni sometidos a proceso penal, salvo que concurran algunos de los presupuestos explicados en la Constitución y que vamos a detallar la clase que viene. Pero también hay garantías del cuerpo legislativo que ya no se ejercen de manera individual como estas, sino que se ejercen de manera colectiva. Una la estuvimos charlando recién, la posibilidad de efectuar sus propios reglamentos, la posibilidad de ejercer el poder disciplinario sobre sus propios miembros, que también vamos a charlar la clase que viene, y una muy importante que venimos mencionando, que es este famoso juicio de las elecciones, es decir, de que la Cámara, al recibir a un legislador o legisladora recién electa en las sesiones preparatorias, puede chequear algunos requisitos de esta persona para acceder a su cargo. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Hasta dónde llegan los límites de lo que puede realizar? ¿En qué casos puede decirle que no? Y las posibilidades de esa persona de concurrir al Poder Judicial a presentar un proceso de amparo o un proceso de revisión de esa decisión de la Cámara, lo vamos a charlar la clase que viene en los casos Patti y Bussi, porque eso fue lo que había sucedido, ¿sí? Dos personas sometidas a proceso penal, no con condena firme, lo cual es un elemento clave del caso, lo voy adelantando, habían sido electas por el pueblo para ejercer como legisladores. Las cámaras le negaron el acceso, estas personas presentaron un recurso ante el Poder Judicial, y vamos a ver qué es lo que dijo el Poder Judicial. Si dijo, bueno, yo voy a hacer cargo, lo voy a resolver, o, como pasa muchas veces, no, esto es un problema del Poder Legislativo, es una cuestión política no justiciable,
resuélvanlo ustedes, no metan acá al Poder Judicial. Estos detalles los vamos a charlar la clase que viene con Jimena, la ayudante alumno que estuvo preparando esos temas, y entre los dos les vamos a ir explicando estos dos fallos que les recomiendo que vayan leyendo. La clase que viene va a ser un poquito más larga, porque vamos a terminar la unidad 13 con estos temas que son muy importantes, ¿sí? Y después seguramente veremos con qué unidad sigamos de acuerdo a cómo vienen los demás docentes con cada uno de los temas. Por ahí me toca alguna de las, puede ser la bolilla del Consejo de la Magistratura o alguno de los órganos extra poder, eso lo tengo que charlar con el resto de los profes. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos veremos entonces la semana que viene. Espero que les haya sido ameno dentro de lo rápido que fui y de la cantidad de normas que mencioné. No es un tema muy difícil el que vimos hoy. Son pocos artículos. Cualquier duda, como siempre, se pueden contactar con nosotros a través de los foros del campus o a través de mensaje privado, no hay ningún problema. Y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Que sigan bien. Nos vemos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Rápido. Sí. Porque dijeron que iban a subir un trabajo práctico al campus y no lo han subido. No sé si tienen idea de cuándo, más o menos. Mira, yo no me estoy encargando este cuatrimestre de los trabajos prácticos, ¿sí? Si querés, mandame un mensaje privado, así me acuerdo y chequeo con el profe que se encarga y te contesto o lo pongo en el foro para todos, así todos se enteran, ¿sí? Dale, gracias. No, por favor. Bueno, que sigan bien. Nos vemos la semana que viene. Chau, profe. Gracias. A ustedes, gracias. Chau. Chau.